la bienvenida para Estelita Guzmán de Createx, que hoy día nos enseña pues cosas interesantísimas que tienen que ver con las manualidades. Adelante, buenos días. Createx, de la mano contigo y tus creaciones, presenta Maestras Creativas. Buenos días, amigas. Gracias, chicas, por consentirme. ¿Cómo están ustedes? Createx les da la bienvenida, como siempre, a su segmento de pintura decorativa y las maestras creativas. Espero que estén bien de salud y, sobre todo, ya listas para empezar a trabajar. El día de hoy vamos a hacer algo muy sencillo, pero que demanda un poquito de tiempo. Vamos a hacer hoy día un rompecabezas que es para niños. Vamos a consentirlos un poco, o cuando necesitemos hacer un regalito a un amiguito, una amiguita, o a sus propios niños, ¿no? Nietos, hijos, en fin. Si ustedes desean, pueden mandar a preparar la madera y unas fichas de la misma madera para colocar y hacer nuestras divisiones. Pero si no, como en este caso, yo le echo de cartón. Un cartón más o menos grueso, no muy grueso ni muy delgado. Lo que sí les recomendaría es que hagan ustedes previamente un diseño para que sepan exactamente cuál van a ser las medidas que van a trabajar. En este caso, por ejemplo, yo empleé de 15 centímetros de ancho y 15 centímetros de largo, las divisiones. Acá yo he diseñado más o menos, por ejemplo, de repente dos fichas del mismo tamaño y una la pongo a lo largo y la otra la pongo transversal. Entonces vamos a empezar a trabajar. Para esto vamos a necesitar, como siempre, o madera trupán o si no el cartón que yo les estoy comentando. Van a necesitar también lápiz, reglas para trabajar y hacer su diseño, el diseño previo. Van a necesitar tijeras, un cúter, un marcador, una lija de agua, como siempre trabajamos, nuestros acrílicos de siempre, y aquí vamos a trabajar con unas témperas metálicas con que pueden trabajar los niños. La recomendación es que siempre el niño debe estar vigilado por una persona adulta, o si no, no es recomendable para los niños menos de 3 años. Muy bien, vamos a empezar. Ya les avancé diciendo que tienen que tomar medida de cada división que vamos a realizar. Aquí por el tiempo, como siempre, yo avanzo algo para que ustedes tengan una idea. Vamos a preparar y hacer, medimos el marco, hacemos los cuatro lados, y para que nos quede esto suave, vamos a lijar. Con la lija de siempre, lijamos hasta que quede completamente liso los bordes. Una vez que ya está eso, empezamos a usar nuestros acrílicos. Como en este caso, por ejemplo, yo usé el azul cobalto, lo mezclé con un poquito de negro y me salió el azul oscuro. Luego, la parte de adentro, para que resalte, usé nuestro verde brillante. Pinté y dejé secar. Una vez que he dejado secar, cojo mi marcador y empiezo a diseñar las líneas para ver las fichas que voy a cortar. El tamaño de cada ficha depende también del gusto de ustedes, así que eso queda a su criterio. Con el cúter empezamos a cortar y aparte también cortamos las fichas. Hacemos nuestro diseño que vamos a emplear en cada ficha y lo dejamos secar un rato. Vamos a poner esto por acá y vamos a trabajar con las fichas. Por ejemplo, acá yo hice diferentes diseños. Como es para niños, ustedes van a escoger balones, animalitos, plantas, en fin, cosas que los niños puedan reconocer fácilmente. Esto que voy a pintar con ustedes. Pintamos el fondo con acrílico. El color, vuelvo a repetir, lo deciden ustedes. Yo les recomiendo que la parte de encima vaya siempre oscura para que resalte un poquito los colores que vamos a poner encima. Entonces, con nuestro acrílico empezamos a diseñar. Vamos a hacer una flor. Yo en el tablero dibujé la flor con el marcador y acá no es necesario ponerle colores, simplemente va a quedar así. Coger nuestra témpera metálica en color amarillo. Vamos a hacer acá nuestras hojas. Poquito a poquito vamos diseñando
Luego pintamos el centro, si es que ya está. Con trazos muy suaves y muy fáciles. Poquito a poquito van haciéndolo. Si quieren lo dejan así. O si quieren la rellenan toda. Eso, como lo repito, ya queda a criterio. Para el arte no hay reglas. Solo empleen su creatividad. Esa es la finalidad de Createx. Que ustedes desarrollen su creatividad. ¿Ven? Va a quedarles algo así. Ahora, si ustedes quieren, ya le pueden poner cualquier adornito al costado, hojitas, hierbas, lo que ustedes deseen, o simplemente quede de esa forma. Vamos a armarlo para que ustedes vean cómo les va a quedar. Ahora, si ustedes quieren proteger su pieza, también pueden echarle un porcelanizador encima. Donde están los dibujos, ahí se va poniendo las fichas. Este es para niños pequeños, para que se vayan dando cuenta. A la vez que juegan, van aprendiendo. Así que es una idea también para las maestras, para que puedan aplicarlas a los niños. Van poniendo sus fichas y luego les va a quedar armado. Así les va a quedar, amigas. Igual que este de acá, este verde de acá, que ya está armado. Acá le puse, por ejemplo, en la parte de atrás le puse color amarillo para que resalte. Como lo repito, son trabajos para niños y a ellos les gustan los colores, ¿verdad? Vamos a poner nuevamente la ficha en su sitio y le va a quedar un rompecabezas hecho por ustedes mismas. Y creo que tiene doble mérito. Les agradezco mucho la gentileza que tienen en estar con nosotros. Dios mediante, estaremos con ustedes la próxima semana. Createx y yo, Estela Guzmán, les da las gracias por su sintonía. Muy amables, que la pasen bien. Createx, de la mano contigo y tus creaciones. Maestras creativas,